¡Hey amigos! ¿Cómo están? Espero se encuentren de 10, que estén de maravillas. Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a ver un temazo, amigos. Un temazo de The Last Shadow Puppets. Ahí para los fanáticos de Arctic Monkeys o de Alex Turner sabrán de qué grupo les estoy hablando. Y esta canción se llama Sweet Dream TN o Sweet Dream TN, como quieran llamarlo. Es un temazo maravilloso que tiene una onda muy, muy particular. De verdad, es un tema muy bueno y espero que les guste la idea y que se queden para ver este tutorial. Antes, por supuesto, de comenzar, y como siempre, no me canso de decirlo y lo voy a decir siempre, gracias a todas las personas que se suscriben a mi canal, que me brindan apoyo diario, que están ahí presentes, que me dejan comentarios, que le dan like. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Cada día somos más, cada día estamos más cerca del objetivo de llegar a los 100.000 suscriptores. Y por supuesto, si es un video, este es el primer video que ves de mí, si es que no me conoces, si nada de eso... Puedes suscribirte a mi canal, puedes darle aquí abajo al botón de suscribirte, activar la campanita y así no te pierdes ninguno de mis videos. Así que vamos con el video lección. ¡Hey! Muy bien, entonces para tocar esta canción, podemos tocarla tanto en guitarra eléctrica como en guitarra acústica. Suena muy bien en guitarras con cuerdas de metal, pero si tienes de cuerda de nylon, guitarra eléctrica, lo que tengas te va a servir, ya que los acordes son transportables a cualquier instrumento. Este tema comienza con una onda bastante así como de película. Serán cuatro acordes los que vamos a ver. El primero es el siguiente, es un re mayor. El de toda la vida, ¿ok? El segundo acorde es un fa sostenido mayor. Este acorde lo vamos a hacer colocando la cejilla en el segundo traste de la guitarra, ok, acá. Después, en la cuerda 5 y 4 van en el espacio 4. Y la cuerda 3 va en el espacio 3. Entonces nos quedaría de esta forma. Nuestro tercer acorde es un sol mayor y lo único que tenemos que hacer es avanzar un espacio, ¿ok? ¿Cierto? Estamos acá, ahora avanzamos medio espacio, medio traste, medio tono quería decir en realidad, en el espacio 3. Este sería el tercer acorde, sol mayor. Y ahora el cuarto es un sol pero menor, entonces tenemos que quitar el dedo al medio. Ahí como que le da una onda más tristona, alegre, un poco de incertidumbre. Bien, tenemos estos cuatro acordes que los vamos a tocar repetitivamente, unas seis, no las conté realmente, pero son seis o siete veces que le damos el círculo, que damos a este círculo. Aquí lo particular es el rasgueo, y aquí vamos a hacer lo siguiente. Tan, taratatan, taratatan, taratataratataratatan. Yo sé que dirán, what the fuck, pero miren, esto sonaría más o menos así. Cambio. 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 Y ahí volveríamos nuevamente a repetir. Bien, como pudieron darse cuenta, este rasgueo era justamente como les tarareaba. Hace el tan, taratatan, taratatan, taratataratataratatan. Y ahí cambiamos. Esto lo pueden hacer simplemente con rasgueos hacia abajo, como dirían mis colegas ingleses, con puros strokes, down strokes, golpes hacia abajo. O pueden hacer combinados abajo y arriba. Eso sería abajo y arriba, y lo otro sería esto. Se puede de ambas formas, ¿ok? No hay ningún problema en ello. Se puede de ambas. Simplemente respetamos ese sonido. Y bueno, otra característica es que en esta parte es rasgueado bien agresivo, bien fuerte. Porque bueno, son acordes como la posición abierta en los primeros espacios de la guitarra, entonces te permite tener un poco más de un rasgueo más agresivo. Ese le da el toque también principal a la canción. Entonces, 1, después 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y ahora 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Se entiende?
Es muy sencillo y yo estoy seguro que al escuchar la canción, o si es que ya la han escuchado, ya me estarán entendiendo a lo que me refiero. El regido en esta parte ya estaría listo. Bien, ahora, después de haber tocado por lo menos unas 6, 5 o 7 veces este círculo, no lo conté realmente, vamos a pasar al interludio final, al puente que hay al final del tema. El primer quiebre, el primer puente que vamos a ver es el siguiente. Les sonaría de la siguiente forma. Comenzamos con un mi menor. Aquí me gustaría aclarar que los arreglos, estos, en realidad no son parte oficial del tema. A mí me gusta agregarlo porque queda muy bien, pero lo original simplemente sería el marcar el acorde. Entonces, le había dicho, teníamos un mi menor, ahora un la mayor. Ahora, el tercer acorde va a ser este. Bastante tensión aquí, porque bueno, es un acorde disminuido, ¿ok? Es una tríada disminuida y también tenemos su séptima bemol. Este es un si bemol semi disminuido con séptima bemol. Básicamente, bueno, el dedo 1 iría en la quinta cuerda espacio 1, nota si bemol. El dedo 2 iría en la cuarta cuerda espacio 2, que esta ya sería la quinta bemol, ¿ok? Después la tercera cuerda iría al aire, es un sol, ¿ok? El dedo 3 iría en la segunda cuerda espacio 3 también. Espacio 2. Sí, dedo 3, cuerda 2, espacio 2. Y ahí tendríamos el acorde listo, la primera cuerda también va al aire. Genera bastante tensión, ¿pero por qué? Porque después volvemos al acorde de raíz, a la tonalidad de este tema que está en si menor. Y este sería el acorde siguiente. Después volveríamos a mi menor. Y acá volveríamos a generar un poco de tensión. Este es el quinto grado de la tonalidad. Fa sostenido mayor. Que me gusta mucho. Y aquí de hecho el tema de... Y le da el hincapié, ¿cierto? Para pasar a la parte final, que también es muy muy buena, muy energética. Les debería sonar de esta forma. La secuencia comienza con sol mayor. Después tendríamos mi menor y si menor. ¿Ok? Esta secuencia la tocamos dos veces. El rasgueo que utilizo en esta parte es truco hacia abajo, un rasgueo hacia abajo, después arriba y abajo cortito y después otro de nuevo hacia abajo. Por supuesto, le pueden ir agregando más strokes porque esta zona es de regido libre, como me gusta llamarlo a mí. Tiene que ser bien energético, eso sí. Bueno, entonces serían dos secuencias con estos mismos acordes. Después, la tercera secuencia daremos lo siguiente: sol mayor, la tercera vuelta, mi menor, hasta aquí todo igual. Después hacemos si bemol semisminuido, que es el acorde que habíamos visto, ¿verdad? Si menor, volvemos a mi menor, y aquí repetiríamos la parte anterior que. Vuelve a generar ese, con este último acorde fa sostenido menor, mayor. ¿Ok? Entonces. Segunda vuelta. Tercera vuelta ahora. Mi menor. Sí, semi-menor. Si menor,
menor. Aguantamos, aguantamos. Fa sostenido. Volvemos a repetir, última secuencia. Ahora volvemos a repetir lo mismo. Ahora fíjense, hacemos la mayor, si semidiminuido, si menor. Y terminamos. La mayor, después si bemol, semidiminuido con séptima bemol. Y si menor. En realidad el juego que vamos haciendo es... Eso sería. Amigos, muchas gracias por quedarse hasta el final conmigo en este video. Espero hayas disfrutado todo este tutorial. La verdad es que yo la pasé muy bien. Es un tema que me gusta mucho. Y bueno, hemos llegado al final. Gracias por estar hasta acá. Si te sirvió, por favor, regálame un like. Comenta si es que tienes alguna duda o alguna sugerencia para futuras ediciones. También te quería decir que si es primera vez que ves uno de mis videos, si es que no estás suscrito, que por favor te suscribas. Eso me ayuda un montón y me motiva mucho a seguir en esto. Mi nombre es Matías, gracias por estar conmigo aquí y nada, nos vemos en una próxima edición. Cuídense amigos, que estén muy bien. Chao.